jornadas de vacunación masiva en la ciudad de Río Tercero, tanto hoy como mañana, con más de 4.000 notificaciones que han llegado a nuestra ciudad. Plan provincial para la primera infancia se implementó en la jornada del día de ayer con la presencia de referentes tanto de UNICEF como de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba. Se implementa en la ciudad de Río Tercero, también en Río Cuarto, y son las primeras experiencias de este plan provincial. Carlos Caserio, en la ciudad de Río Tercero, ayer brindó una conferencia de prensa en nuestra ciudad. El actual senador nacional por la provincia de Córdoba lo hizo en un bar de la ciudad de Río Tercero. Natación para bebés. Estamos incursionando también en la posibilidad de mostrarles a todos ustedes tantas ofertas que hay para el cuidado de la salud de los más pequeños. La natación, un factor fundamental. Aspectos a tener en cuenta para todos aquellos que todavía no se han iniciado. Namaste, un espacio de yoga y reiki. En la ciudad de Río Tercero seguimos compartiendo con ustedes los espacios que se van adaptando, reformando, que siguen funcionando a pesar de la pandemia, con todas las características que reúnen en estos tiempos, especialmente lo que significa el yoga y el reiki. Algunos titulares de lo que conforma la edición de hoy de Local Noticias. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, Flavia. Aquí estamos compartiendo la información de todo lo que hemos hecho en esta mañana, visitado también algo de ayer, de lo que ha pasado en Río Tercero, distintas visitas que hubo a nivel político, a nivel institucional, así que también relevando esa información. Muy bien, y vamos mezclando todo esto que va pasando, vamos dándole prioridad a algunas fechas importantes con información que es de servicio, con información que va llegando también a nuestra mesa de trabajo y compartimos con todos ustedes en esta fresca jornada, la del día. Miércoles se presenta así con muy bajas temperaturas, se nota muchísimo el descenso con esta ola polar, como se la denomina, con este frío que ya fuimos alertando. En la provincia de Córdoba también se viven las consecuencias de este alerta violeta que fue emitido y que también abarca las zonas de la provincia de Córdoba, con temperaturas bajo cero, con una fresca jornada en donde, bueno, lo mismo, hay que salir, hacer las actividades, trabajar. El desarrollo de cualquier mañana en la ciudad, con la presencialidad en algunas escuelas con respecto a las burbujas que ya han vuelto, con los preparativos de lo que significa también el ámbito laboral en lo que concierne a estos días, digamos, que van a estar así, bastante fríos, así que estamos en sobreaviso. Es así también para los deportes, Flavia, mucho se ha activado esta semana, ha cambiado mucho también el funcionamiento de la ciudad por las distintas habilitaciones que hubo. Y también la extensión horaria, que si bien antes de las vacaciones todavía no estaba determinada, ahora sí, algunos deportes, algunos lugares que ya se pueden extender un poquito más y eso también hace que haya más movimiento en la ciudad hasta más tarde. Comenzamos la información en Local Noticias hablando de la campaña de vacunación que está organizada en el Polideportivo Municipal. Ustedes saben, desde que fueron llegando las notificaciones, en este caso se constituye una de las jornadas más extensas y más numerosas, porque más de 4.000 notificaciones fueron llegando y para el día de hoy se amplió el horario puntualmente en la jornada de hoy, porque a última hora de la jornada de ayer el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba habría enviado muchísimas más notificaciones. Corresponden a primeras dosis y también en su gran mayoría a segundas dosis. Estuvimos allí esta mañana compartiendo la información con la secretaria de Salud de nuestra ciudad, Silvina Cisneros. Sí, nos pone muy contentos ver el polideportivo lleno. Para hoy tenemos 3.300 dosis aproximadamente de entre primeras y segundas dosis de Sinopharm y de AstraZeneca. Y nos llena el pecho de alegría de que la gente apueste por la vacuna. Esta es la solución, el comienzo del final de la pandemia, el tener a nuestros ciudadanos y ciudadanas con dos dosis ya es una tranquilidad. Ayer que hicimos casi 500 dosis, el día anterior hicimos casi 1.400 de segundas dosis de Sinopharm, nos llena de orgullo de saber de que esto se va a terminar. Bien. Cuando llega la información a la provincia de Córdoba de que los mayores de 30 años se pueden vacunar con primera dosis sin notificación, ¿cómo es la bajada que se va haciendo hacia nuestra ciudad? La duda es si estas personas también en la ciudad de Río Tercero lo pueden hacer. Sí, ayer han venido muchos extranjeros,
que no han podido hacer el trámite a través del ciudadano digital, así que ya los hemos vacunado. Están viniendo, la gente, es engorroso el trámite, lleva su tiempo, entonces por eso me parece que la accesibilidad sirve para el objetivo que tenemos y que nos ha encargado el intendente, que es vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, que es lo que estamos haciendo. Con respecto a edades bajas, mayores de 18, hay algunas excepciones, es decir, tiene que tener comorbilidades la persona. ¿Cómo es el sistema con gente de menor de 30 años? En realidad estamos vacunando sin comorbilidades ya, ¿no? Ya se ha liberado y el interés provincial, nacional y municipal es que todas las personas estén inmunizadas. Hemos recibido muy buena, el día que vacunamos a los jóvenes, de un padrón de 1.300 vinieron 1.000 el primer día, así que realmente yo sigo apostando por los jóvenes, sigo apostando por ellos y diciendo de que ellos también se quieren cuidar. Bueno, está en debate la aplicación de Moderna para menores de 18, esto se está hablando en el ministerio, se está haciendo las tratativas, ¿cómo se mira esa expectativa? Sí, en los próximos días ya seguramente la vamos a tener, estaban bajando los lineamientos de a quién vacunar primero. Y seguramente va a ser como cuando empezamos a vacunar, primero van a ser las personas con comorbilidades y los discapacitados y después se extenderá al público en general. Hasta ayer, por ejemplo, el ciudadano digital no te dejaban anotarlo, entonces seguramente que estaban bajando los lineamientos para que después cada municipio, cada provincia haga lo mismo que Nación está haciendo. Bueno, un punto anecdótico es que hay muchísimos docentes en la jornada de hoy, que sabemos por situaciones de la vida cotidiana, recibiendo su segunda dosis. Sí, es positivo, les da tranquilidad. Yo sigo insistiendo que las clases deben ser presenciales, que esto de la pandemia, si bien hacemos y hacen, ¿no?, lo que se puede, los chicos necesitan conectarse entre sus pares y para los padres también la tranquilidad de que esté conducido por alguien que tiene pedagogía, porque uno como padre puede enseñarles desde lo que uno entiende de que es lo mejor, pero lo más importante es estudiar con los idóneos. Entonces me parece que las clases deben ser presenciales y esto es la garantía para que los docentes estén tranquilos. Pero hay que seguir insistiendo que debemos seguir cuidándonos, manteniendo el distanciamiento y utilizando el barbijo. Con respecto a testeos más cerca, en los barrios, ¿continúa este programa? Sí, estamos trabajando con Diego Paulus en todo lo que es los centros barriales y este viernes lo vamos a hacer en Cerino. Agradecer a los presidentes de los barrios que nos abren las puertas de los centros vecinales, porque realmente hace mucho frío como para hacerlo en una plaza, para que el personal de salud no se exponga a las temperaturas bajas que estamos teniendo. Entonces lo vamos a hacer, los hemos hecho en los centros vecinales y este viernes lo vamos a hacer en Cerino. Recordar que los febriles están abiertos, que es en donde uno se puede ir a hisopar si tengo síntomas o si soy contacto estrecho o tengo alguna duda, Cabero, Escuela y Monte Grande. En los barrios, ¿cómo responde la gente, Silvina? ¿Va a hisoparse? ¿Tiene algún tipo de resistencia? ¿Aparecen casos positivos? No, estamos trabajando muy bien. Sí, la gente va. Y siempre hay, por ejemplo, en cada uno de los barrios, si se hacen 100 testeos, aparecen 20, ¿no?, o menos, de acuerdo a la semana epidemiológica en la que estemos. Nosotros ahora estamos con una meseta baja, pero bueno, no queremos hablar ni ponernos contentos porque este virus todos los días nos pone a pruebas. Ahora, desde que se van a autorizar las reuniones familiares y sociales, obviamente que ese es como el temor de todos, de que los casos aumenten. Así, por eso es decirle a la comunidad, a los vecinos, que nos sigamos cuidando, que se hagan un espacio abierto, más que las temperaturas son bajas y por ahí eso requiere de que uno se junte en un ambiente cerrado, entonces ventilar la casa o el lugar en donde uno está, que la circulación del aire sea cruzado, todo eso disminuye la probabilidad del contagio.
Y bueno, pero cuando uno come o cuando uno se junta a merendar o a desayunar, uno se saca el barbijo y ahí es cuando empiezan los problemas. Ayer se presentó y se implementó en la ciudad de Río Tercero este plan provincial que tiene que ver con una mirada integral sobre las primeras infancias, propuesto por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Córdoba, cuya referente máxima, Amelia López, estuvo presentando junto a un equipo de UNICEF de la República Argentina, de Buenos Aires y también encargados de implementar este programa en localidades y en el interior de la provincia de Córdoba. Llevaron a cabo la conferencia y también la implementación de los talleres que comenzaron a funcionar y que será sostenido en el tiempo. Allí estuvimos, Local Noticias. Bueno, mucho se ha hablado ya de este proyecto que estamos llevando adelante. La verdad que para Río Tercero es una enorme satisfacción haber sido seleccionado junto a la ciudad de Río Cuarto en este programa que después van a explicar el alcance y los detalles quienes me acompañan, pero quienes tenemos la responsabilidad de conducir en una ciudad, en este caso, entendemos la problemática de los niños, las niñas y los adolescentes como un eje de la gestión. Posiblemente los municipios que habitualmente son concebidos como prestadores de servicios o hacedores de obras, muchas veces se pierden de vista todos estos temas, se invisibilizan la problemática de los niños, de las niñas, de los adolescentes, la problemática de la mujer, de la violencia de género, y muchas veces se cree que no es un abordaje que el municipio tenga que hacer, sino que es responsabilidad por ahí de otros organismos. Bueno, esto no es así. La verdad es que la cercanía que tenemos nosotros con la ciudadanía nos permite conocer más detalladamente lo que ocurre, no solo en el territorio, sino en cada uno de los hogares de esta ciudad, y le permite también a la población acercarnos a esas inquietudes. A raíz de eso, todos hemos diagnosticado una serie de inconvenientes que sabemos que atendiéndolos desde el Estado, prestándoles atención, ocupándonos, los podemos resolver. Podemos resolver la vida, podemos resolver el presente y el futuro de muchas niñas, niños y adolescentes. Ustedes saben que la Defensoría es un órgano de garantía que tiene precisamente esta perspectiva integral de mirada de los chicos apuntando a la búsqueda del interés superior. Y esto para nosotros no es una cuestión teórica, es nuestro trabajo de todos los días. Y en ese trabajo de todos los días hemos focalizado ya hace un tiempo la primera infancia. Por todas estas razones que acabo de mencionar Javier, el intendente, Adrián. Y en ese trabajo nosotros hemos venido poniendo lupa en temas centrales que afectan a la primera infancia. Y ahora viene la segunda cuestión, el contenido de este proyecto. Cuando hemos puesto esa lupa, cuando hemos cruzado nuestros datos, cuando hemos hecho la reflexión sobre nuestra tarea, hemos mirado la necesidad de establecer un plan que no solamente mire la respuesta al caso, que mire la respuesta a la coyuntura, sino ir buscando canales y propuestas que nos hagan mirar a mediano y largo plazo. Y por eso que este programa tiene, por un lado, una dimensión provincial, que es la construcción de un plan provincial, que lo hemos venido gestando de a poquito, gestando una mesa intersectorial, interinstitucional, gestando espacios de red desde donde pensar y priorizar problemas y que hoy está construido sobre la base de una mesa ejecutiva que está haciendo este mismo ejercicio de diagnóstico, de priorización, de metas, de trabajo interrelacionado que nos permita pensar no en mañana solamente, sino en el mediano y en el largo plazo. En esa línea
hemos puesto también una mirada particular sobre un sector poblacional que está muy invisibilizado, que es la primera infancia con discapacidad, que para nosotros ha tenido una mirada muy importante, porque hemos observado cómo, pudiendo hacer estrategias de desarrollo, de detección temprana y de atención temprana, esto mejora las condiciones de muchos niños y niños que van a poder llegar a tener un mejor desarrollo. Por eso este proyecto tiene un foco y una meta, un producto particular en torno a este tema. El otro tema es que, y que se relaciona con el método, es lo que ustedes han mencionado, y es quiénes son los actores que están en contacto todos los días y a quienes les llega primero el problema, y es el actor local. Por eso es que decidimos establecer un trabajo metodológico con los municipios. También se hicieron presentes en la jornada del día martes referentes de UNICEF a nivel nacional y provincial, presentando algunas líneas de proyectos, algunos proyectos sobre todo educativos y sociales que vienen llevando adelante y que a través de la Defensoría de Río Tercero podrían ir llegando a nuestra ciudad. Las Naciones Unidas se plantearon en el año 2015, lo decíamos hoy más temprano, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, y fue generando una serie de iniciativas, los gobiernos, que cada uno de los gobiernos tiene que cumplir, metas, indicadores a los cuales alcanzar, y entre otras herramientas que se fueron construyendo, una de las estrategias fue armar programas de aceleración de cumplimiento de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, básicamente que, como decíamos hoy, pone todo su esfuerzo en modificar las condiciones de pobreza y de desigualdad que habitan hoy en nuestro planeta. En ese marco, en Argentina, decidimos hacer una propuesta vinculada a la primera infancia y a la política de cuidados, a la distribución social del cuidado. Eso que debe ser repensado democráticamente de una perspectiva de género, donde el cuidado tanto dentro del hogar como fuera del hogar no quede depositado solamente en manos de las mujeres, sino que sea distribuido, compartido, construido con lo que cada uno de nosotros y nosotras puede ofrecer y puede aportar como experiencia de vida fundamental, como es, por ejemplo, participar de la etapa de crianza y desarrollo de la primera infancia, ¿no? En esta estrategia, en Argentina, se unieron UNICEF, CEPAL, que es el Consejo Económico para América Latina, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la OIT. Y en ese marco desarrollamos este tipo de estrategias territoriales, producimos información, documentación y estudios académicos y apoyo a la gestión de los estados nacional, provincial y municipal. Generamos iniciativas innovadoras con el uso de la tecnología y la información para compartir datos, para producir indicadores y generar información que sirva y sostenga la gestión pública. Y también generamos procesos de capacitación a lo largo y ancho de nuestro país, en alianza con el gobierno nacional, con gobiernos provinciales y, por ejemplo, acá con el gobierno municipal de Río Tercero. Venimos de trabajar casi 3 horas en ejes de salud. Hemos ido identificando temas que tienen que ver con los controles prenatales, la obesidad, la prevención de la obesidad, los aspectos nutricionales, el tema de las inmunizaciones que estuvimos trabajando y el impacto de la pandemia, como fue, en todos los municipios y provincias en los que estamos trabajando surgió este tema. No presentó una dificultad el tema de la identidad y el DNI, que es un dato bueno e importante para rescatar. Estuvimos interpelándonos sobre las condiciones para generar la crianza,
sobre todo en tiempos destinados a la crianza, pero sabemos que los tiempos se traducen en licencias, y hoy en nuestro país, para un porcentaje de gente que tiene licencias, es el que está en empleo firme, y en empleo seguro, y trabajo decente. Entonces también nos interpelamos o pensamos en torno a aquel colectivo familiar que no está pudiendo tener estas mejores condiciones. Todo lo que hace al acompañamiento tan necesario a la crianza, los espacios de cuidado, analizamos las ofertas de lo formal y de lo público y nos preguntamos mucho sobre todos aquellos merenderos, ludotecas, jugotecas, aquellos espacios informales y comunitarios que van acogiendo a niños y niñas pequeñas de la primera infancia y producto también de la pandemia, nosotros sabemos que muchos espacios formales de cuidado se van a ir o ya se fueron cerrando, va a haber una demanda, entonces esto va a ir creciendo y decíamos cómo llegar, además de esos espacios que van a estar atendiendo con una copa de leche, cómo llegar con otras prestaciones más integrales del municipio. Entonces también allí poder indagar en temas nutricionales, en temas de DNI, en fin. Se nos van abriendo un montón de pistas y respecto de la vulneración de derechos estuvimos trabajando un poco sobre situaciones de un colectivo étnico particular en las situaciones de trabajo infantil, pero tenemos todavía pendiente seguir pensando situaciones de maltrato, abuso, violencia y negligencia, que encima en tiempos de pandemia, según estudios que hemos hecho en UNICEF, hemos visto que han crecido más de un 30%. El gobierno de Córdoba sigue modernizando y optimizando el servicio de salud pública. Juan Schiaretti y el ministro de Salud, Diego Cardoso, entregaron equipos de última tecnología para 23 hospitales de la provincia que permitirán principalmente aumentar la productividad, ampliar la capacidad de almacenamiento digital de estudios y reducir el tiempo de espera de resultados. La iniciativa forma parte del Plan de Reequipamiento Integral de Hospitales Provinciales. Córdoba entre todos. Instituto Marcelino Champagnat presenta su propuesta educativa con orientación en lenguas de nivel secundario, basado en tres pilares: valores, deportes e idiomas. Instituto Marcelino Champagnat. Inscripciones abiertas 2022 03571 429333 y 502020 imc.edu.ar. María.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Comenzamos a hablar del tema de deportes y lo decíamos y lo venimos diciendo durante toda la semana, ¿no? Ya están a full los clubes, siempre dentro de un protocolo con todas las disciplinas y se esperan por ahí algún campeonatito, una participación, un encuentro, una distinta disciplina que son necesarios y eso nos pone realmente muy, muy contentos. Pero reiteramos, siempre dentro de un importante protocolo. En el tema del fútbol, las expectativas, yo creo que si no se cruza nada, el 15 de agosto va a arrancar la A, la B, el fútbol infantil y se sigue esperando todavía para saber qué va a pasar con el tema del público, que es muy necesario. Hablando de fútbol, se viene el fútbol femenino en el Club Atlético Río Tercero a partir de agosto. Ya vamos a estar hablando con la chica y también con la parte técnica. Vamos a ir una nota vía telefónica porque se viene la actividad en la pista, en el autódromo, que usted quiere llamar el próximo fin de semana, y lo tengo a un piloto, a Esteban Aimeri. Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Mariano? Buenas tardes. Bien, Esteban, ¿qué expectativa hay para el fin de semana? No, las expectativas son siempre las mismas, tratar de hacer las cosas bien dentro del equipo, tanto yo como mi papá, que está en la otra categoría, así que ya tenemos todo, creemos que tenemos todo listo para tratar de hacer lo mejor posible el fin de semana y que todo salga lindo. Bueno, Esteban, se ha alargado un poco la pista, ¿no? Sí, sí, la han modificado, le han hecho una... la recta de largada la han alargado un poquito más y han hecho dos curvas más nuevas, así que es un trazo muy lindo que me tocó ya girarlo, ya tuvimos las pruebas cuando tuvimos hace dos semanas atrás, así que un trazo muy lindo, muy donde se va a ir un poquito más fuerte y va a haber un poquito más de sobrepaso en cada vuelta, así que bueno, la verdad que por el tema del circuito de Automotor Club, felicitarlo porque han trabajado muy bien y el trazado muy lindo, así que trataremos de hacerlo lo mejor posible el fin de semana nosotros para poder sacar rendimiento en ese circuito nuevo. ¿Ya dejando el 600 y yendo para el 128? ¿Cómo, Armando? No te escuché. ¿Cambiando ya, dejando el 600 y ir al 128 ahora? Sí, sí, por supuesto, ya tengo tres carreras arriba del 128 y mi viejo arriba del 600, así que sí, todavía acostumbrándome a toda una tracción nueva, porque cambiamos la tracción trasera a la delantera, pero a la potencia del 128, a totalmente otro tipo de auto, otro tipo de competencia, así que contento por el rendimiento del auto, contento porque me estoy adaptando cada vez mejor y me estoy armando con el auto, y a su vez contento porque también lo tengo a mi viejo disfrutándolo al 600, que para mí es todo un placer verlo él arriba del auto mío, que es el auto que yo arranqué, así que él peleando el campeonato, porque es puntero del campeonato, así que bueno. Y yo vengo sexto en la posición, así que trataremos de hacer lo mejor para que él siga arriba del campeonato y yo tratando de ganar buenos puntos para prenderme la pelea del campeonato. Y qué lindo tener una pista en Río Tercero, ¿no? Que cada vez se están haciendo algunos retoques, poder practicar en ella para ir a otro lugar es importante, ¿no? Sí, sí, está bárbaro. Para la ciudad viene muy bien. La verdad que siempre hay que felicitar a la gente del Automotor Club Río Tercero porque hay un grupo de gente atrás de esto, encabezado por Mauro Cravero, el presidente, que hacen las cosas muy bien. Y la verdad que en todas las veces que nos tocó participar en el circuito de acá, la verdad que tiene un piso que lo trabajan bastante bien. Bueno, sabemos que atrás de todo esto está el Tony Barabale, que la verdad que la tiene muy clara en ese sentido, y tanto él es garantía. Así que bueno, agradecerle a todos ellos porque están haciendo muy bien las cosas y nos hacen disfrutar de a nosotros y tratar de despuntar el vicio lo mejor posible, porque más allá de que sea una competencia, uno lo hace para despuntar el vicio porque le gusta y ama los fierros. ¿Está pareja la categoría que está participando? Sí, sí, la verdad que es una categoría muy pareja, autos que andan muy fuerte. Por lo que yo estoy viendo, va a haber un buen parque de autos en la categoría mía, no sé en las otras categorías, pero en la categoría mía, de los 128, yo calculo que vamos a ser entre 25 y 30 autos, la verdad que un lindo parque para el fin de semana, así que la verdad que contento, porque eso muestra que es una linda categoría y que a la gente le gusta, ¿me entiendes? Así que me pone muy contento que cada vez sube más. Con tantos autos es difícil pasar, es complicado, hay que tratar de tomar la punta de arranque. Mira, por lo poco que experiencia que tengo en la categoría, la verdad que es una categoría donde hay que ser prolijo, agarrar un buen ritmo de carrera
y tratar de no equivocarte. Son muchas vueltas, en una final de 12 vueltas. Lo importante sería hacer una buena clasificación, que vamos por eso. Yo cada vez me estoy hermanando más con el auto. La verdad que el rendimiento del auto lo estamos encontrando, lo estamos desarrollando. Yo creo que trataremos de hacer una buena clasificación para tratar de largarlo más adelante la serie y después a tratar de hacer una serie prolija y sin cometer errores para poder largar una final lo más adelante posible. Sabiendo que hay 30 autos, la verdad que ganando una serie o ganando puestos en serie vamos a avanzar mucho en la final, así que bueno, paso a paso, trataremos de clasificar bien, si no se puede, trataremos de pelear lo más adelante la serie y trataremos de hacer las cosas prolija. Es una categoría que hay que encontrar un ritmo de carrera y hacer las cosas prolija uno arriba del auto, porque bueno, sabemos qué auto tenemos, así que está en mí y en estar concentrado y tratar de hacer todo lo más redondo posible para ir para adelante. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para ir a la pista y recorrerla? No, la pista de prueba no se puede probar más, son 15 días antes. Ahí está. Donde tuvimos la prueba oficial que la hace el Automotoclub, donde pude girar ya en el circuito y conocer el trazado. Y a la pista se puede ir cuando uno quiera a recorrerla caminando solamente, ya no te dejan ingresar a la pista porque la están trabajando, pero yo calculo que ya el sábado empezaremos con las técnicas y a ver cómo está el circuito, cómo están trabajando, así podemos sacar las mayor, ver las condiciones del circuito para sacar nuestras ventajas también. Claudio es protagonista en otra serie, tu papá, ¿quién le da consejo a quién? No, creo que él tiene la experiencia de ya haber corrido mucho más que yo, porque corrió hace muchos años, pero bueno, creo que también él corría en otro tipo de auto, en otros motores, otras potencias, que son los autos de hoy, y creo que hoy en día yo, al auto que donde él corre él, yo no me toco salir campeón en el 19 y lo conozco de punta a punta, del primer tornillo al último, así que sé lo que hace el auto, sé dónde desarrolla bien, dónde gana, cómo doble, cómo frena, así que creo que lo aconsejo yo en este sentido porque lo conozco el auto y ya haberlo corrido y saber lo que hace, pero creo que él tiene un poco más de experiencia de manejo y de eso, pero bueno, él, la verdad que uno lo hizo darle el auto para que lo podamos hacer juntos, vivir un año en el automovilismo juntos, que para mí es muy lindo y seguramente para él también. Así que bueno, aconsejarlo, que yo siempre le aconsejo de la misma forma. Antes de que salga cada carrera le digo lo mismo, que lo disfrute el auto, que una posición primera sea una tercera, quinta o si se queda el auto, que él cada vuelta que tenga que lo disfrute, que es el objetivo mío de darle el auto fue eso. Esteban, un abrazo, que sea con suerte para vos y para Claudio. Dale, muchísimas gracias Armando por la nota y saludos por todo. Ahí está Esteban Aymeri, su papá Claudio, que van a participar en distintas categorías y bueno, están siendo protagonistas. Una pausa y continuamos con Local Noticias. El gobierno de Córdoba sigue modernizando y optimizando el servicio de salud pública. Juan Schiaretti y el ministro de Salud, Diego Cardoso, entregaron equipos de última tecnología para 23 hospitales de la provincia que permitirán, principalmente, aumentar la productividad, ampliar la capacidad de almacenamiento digital de estudios y reducir el tiempo de espera de resultados. La iniciativa forma parte del Plan de Reequipamiento Integral de Hospitales Provinciales. Córdoba entre todos. Instituto Marcelino Champagnat presenta su propuesta educativa con orientación en lenguas de nivel secundario, basado en tres pilares: valores, deportes e idiomas. Instituto Marcelino Champagnat. Inscripciones abiertas 2022 03571 429333 y 502020 imc.edu.ar.
Ayer la ciudad de Río Tercero recibió la visita de Carlos Caserio, senador nacional por la provincia de Córdoba. En conferencia de prensa nos decía lo siguiente. He sido senador de mi departamento, he sido dos veces ministro de la provincia de Córdoba con Schiaretti, con el Azota, de Obras Públicas con el Azota, de Gobierno y Seguridad con Schiaretti. He sido dos veces diputado nacional y tengo el honor de ya llevar 6 años de senador nacional. Soy el único senador nacional peronista que tiene la provincia de Córdoba. ¿Cómo es esta cuestión? Bueno, lo siento con una intensidad especial, pero también con una responsabilidad especial. ¿Por qué? Porque cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió tener un candidato y elegir un candidato, yo noté que había una voluntad en el peronismo de unificar a todos los sectores para que podamos ganar la elección que terminamos ganando en el 2019 y para que también el peronismo esté unido frente a un proyecto político en el cual diferíamos. Bueno, como todos saben, creo que Córdoba, con el respeto que merecen todos los demás sectores políticos, hoy tiene 3 listas fuertes. Una lista muy fuerte, que es la de Juntos por el Cambio, cuando decimos muy fuerte, porque es cuestión de ver la historia de las últimas 4 o 5 elecciones, siempre han estado alrededor de los 50 puntos, ¿no es cierto? Y otras 2 listas fuertes, que son la del Gobierno de Córdoba, la Hacemos por Córdoba, y la del Frente de Todos. ¿Cuál es la diferencia interperonista, para decirlo, no es cierto? Bueno, que nosotros, junto con José María, junto con muchos compañeros en distintos lugares, pensamos que la unión del peronismo para ganarle a Mauricio Macri servía para mejorar la Argentina. Por eso nuestro proyecto siempre fue la reconstrucción de la Argentina. Y la verdad es que estamos orgullosos de la decisión que tomamos, porque si vemos que nosotros hemos recibido la Argentina como la recibimos en el 2019, con mucha publicidad, ¿no es cierto?, pero con 40% de pobres, 56% de inflación y con una deuda increíble y irresponsablemente tomada, el gobierno anterior, en los últimos 2 años y medio de su gestión, se endeudó en 100 mil millones de dólares, que ha hipotecado la vida de los argentinos en los próximos 25 años, encima tomada una deuda en dólares, ¿no es cierto?, en el exterior. Bueno, y encima después de todo eso vino la pandemia. Las diferencias nuestras son simples. Nosotros creemos en un proyecto nacional. Somos peronistas, ¿no es cierto?, y otras fuerzas que nos acompañan, que son del campo popular, que creemos que si la Argentina no crece, que si la Argentina no está bien, que si la Argentina no es pujante, a ninguna provincia le va a ir bien. Los hechos están demostrados. Una provincia como la nuestra, una de las más ricas y más diversificadas productivamente del país, tiene sus incontenables problemas. A ver, si el gobierno nacional no nos daría la plata para la caja de jubilaciones, este año aportó 20 mil millones de pesos. A aportar, evidentemente, las jubilaciones de los cordobeses provinciales no se podrían pagar. A ver, acá se elige en la Argentina 2 proyectos políticos. Acá no hay ninguna elección provincial, no se elige gobernador, no se elige intendente, no se elige diputados o legisladores provinciales. Nada de esta votación va a cambiar, ¿no es cierto?, la realidad política, económica o social de la provincia de Córdoba. Pero sí estamos eligiendo una Argentina. Y nosotros estamos acá porque queremos seguir apoyando a la Argentina que eligió la gente en el 2019. Y seguimos por ir apoyando a nuestro presidente Alberto Fernández, a nuestra vicepresidenta, a todo su equipo, porque creemos que en una elección de medio término es muy importante que tengamos mayoría parlamentaria. Acá se está eligiendo senadores y diputados, ¿no es cierto?, que están a favor o no de la política que tiene el gobierno nacional. Y el que no nos elige a nosotros está eligiendo volver al otro proyecto, el proyecto que gobernó la Argentina 4 años, legítimo, democrático, el proyecto de Mauricio Macri. Entonces, creemos que ese es el enfoque de la elección, ¿no es cierto? Que no hay que confundir al electorado con cuestiones locales. Acá no se elige intendente, acá lo que se está eligiendo es un modelo de país. O está el nuestro, o el que está gobernando, ¿no es cierto?, con sus
cosas buenas y sus cosas que también serán duda para la gente, como él significa la política. Yo estoy muy conforme de lo hecho porque creo que después de haber recibido un país en tan malas condiciones y con una pandemia que hundió el mundo, nosotros estamos con expectativas positivas que después en otras preguntas las aclararemos, ¿no es cierto? Pero lo que no podemos como dirigentes políticos es no interesarnos en qué pasa con nuestra patria. Porque podemos ser cordobeses, chaqueños, santiaguinos, pero nuestra patria es la Argentina y nosotros queremos defender ese proyecto. Y ahí está la diferencia de lo que es el cordobesismo, de decir, bueno, nosotros estamos acá, lo único que nos importa es lo nuestro, nosotros defendemos esto. Si la Argentina no es buena, no la estamos defendiendo. Un proyecto nacional define lo que estamos haciendo por Córdoba. Nunca Córdoba va a estar bien si la Argentina está mal. Y esta es la gran diferencia que tenemos, ¿no es cierto? Y es la discusión que creo que se va a dar en esta elección. Nos vamos a otro tema y en este caso compartir información sobre la importancia de la natación. Lo cierto es que desde muy pequeños, desde apenas 6 meses, se puede ya llevar a los bebés a aprender a nadar en un contacto directo con alguno de los padres, o en muchos casos también van tíos, abuelos a acompañar esa hora de actividad física. En estos momentos, en la pileta Irigoyen del Complejo Vida Acuática también se está brindando este tipo de práctica, y además se ha sumado que a los 2 años puedan tener una escuela dentro de otra escuela para aprender a nadar. Bueno, tengo la suerte de ahora en julio que hemos cerrado aquella pileta, que ya abrimos nuevamente, que de haber trabajado en esta pileta también, y es un placer realmente trabajar acá, y nos dimos cuenta de la necesidad de que los bebés también se queden, porque hemos trasladado la escuela que tenemos en la otra complejo y lo hemos trasladado acá. Y ahora ya, viste, por suerte uno sigue evolucionando, sigue dando cuenta que el servicio es la base de nuestro trabajo y el bienestar. Y hay mucha gente que tampoco puede, no tiene el auto, no puede trasladarse hasta la otra pileta. Y abrimos otra escuela de bebé en la pileta Hipólito a partir de los 2 años. Así que estamos re contentos, ya hay inscriptos, todo. ¿Cuál es la importancia de este aprendizaje temprano, no? ¿Por qué tan temprano? Vos seguramente, como te gusta todos los temas, sabés lo que es la estimulación precoz, ¿no? Entonces, en el agua, en el medio acuático, es algo formidable. Imagínate que la ingravidez, puedo saltar en profundidad, tengo conexión con mi madre o mi padre. Hay muchos padres que van a hacer natación para bebés. Es increíble. Nosotros tenemos en la otra pileta una escuela dentro de otra escuela. O sea, tenemos una pileta especialmente para eso, nada más que para eso, con una temperatura para ellos, con un ambiente para ellos, y tenemos 3 niveles de acuerdo a la edad que tienen. Y lo más bello es ver también cómo la cantidad de padres, creo que debe haber un 50 y 50, o sea que los padres pueden conectar, no solamente la madre, que de por sí ya conectamos desde el embarazo, desde la amamantamos nuestro bebé, los padres pueden conectar. Y yo te digo, Sole, es tan divino ver esos padres, tan tiernos, haciendo natación para bebé y con continuidad. O sea, poniendo a su bebé y a la seguridad de su bebé en primer lugar, aparte de disfrutarlo. Y ya que estoy, puedo hacer una recomendación. Sí, claro. Me parece muy importante esto. Que las piletas en verano y sobre todo en invierno, también tengan las piletas al nivel del borde de la pileta, porque no es lo mismo para un bebé o para alguien agarrarse del borde, hacerse del borde, que no llegar. O sea, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es lo importante? Que cualquier pileta o pelo pincho, lo que sea, tiene que estar, si está con agua, tiene que estar casi al nivel del borde, sí, sí, ¿no? Claro. Eso, por favor, porque ahí es donde se dan los mayores accidentes.
Susi, bueno, ¿cuánto dura esto de aprender y a qué edad? Bueno, imagino que es de diferentes edades, ¿no? Diferentes momentos. Los niños aprenden y es como pensaba, tan importante casi como aprender a caminar o aprender a andar en bicicleta, pero no lo tomamos como un aprendizaje tan fundamental. Hay muchos niños que no saben nadar. Sí, sí. Y es algo casi, si lo podemos ver, casi natural, debería ser, porque estamos 9 meses en el vientre materno, tenemos la acuatización, tenemos que volverla a retomar y aprender. Lo que pasa es que es como cualquier aprendizaje, muchos padres tienen algo erróneo en este sentido. Mi nene sí sabe nadar, porque yo lo mandé a natación 2 meses, y la verdad, usted no aprende a jugar al básquet en 2 meses. Entonces, entender que es una actividad que requiere cierta continuidad, porque son procesos, ¿eh? Eso es lo más importante, creo, que en esta pileta tenemos muchos niveles, entonces muchos procesos activos, y se van activando de acuerdo a cómo va avanzando el niño. Eso hace que nuestro sistema de vida acuática sea interesante. Bueno, todas las actividades siguen para todas las edades. Nos contabas, bueno, esto que el frío no para a esos fanáticos de esta actividad, fanáticos porque les hace bien también en la salud. Y sí, nosotros tenemos clases a las 9 de la mañana, por ejemplo, cuando se ve todo helado, sobre todo allá en el complejo, llegan los adultos a hacer gimnasia en el agua y a nadar un poco también, porque ya les gusta nadar también. Estamos hablando de adultos, imagínate. Yo digo de adulto y yo soy requete, 60 y hay pico, estamos hablando de 70, de 80 años, ¿no? Así que, y ahora también en esta pileta no pasa frío, no hay forma, porque justamente tenemos todo el sistema, calefacciones centrales, calefacciones en las piletas, el agua tiene 32 grados, así que, y si no, no tendríamos, imagínate, los dos extremos no los tendríamos, desde ya. No tendríamos ni adultos, ni tendríamos bebé. Claro. Tenemos los bebés, imagínate, y siguen trayendo los bebés. Quiere decir que confían en vida acuática para tirarse el agua. El gobierno de Córdoba sigue modernizando y optimizando el servicio de salud pública. Juan Schiaretti y el ministro de Salud, Diego Cardoso, entregaron equipos de última tecnología para 23 hospitales de la provincia que permitirán, principalmente, aumentar la productividad, ampliar la capacidad de almacenamiento digital de estudios y reducir el tiempo de espera de resultados. La iniciativa forma parte del Plan de Reequipamiento Integral de Hospitales Provinciales. Córdoba entre todos. Instituto Marcelino Champagnat presenta su propuesta educativa con orientación en lenguas de nivel secundario, basado en 3 pilares: valores, deportes e idiomas. Instituto Marcelino Champagnat. Inscripciones abiertas 2022. 03571 429333 y 502020. imc.edu.ar.
¿Cómo podés pagar tus servicios en la cooperativa? Desde www.riotel.com.ar ingresá a consultas y pago de comprobantes. Date el alta como usuario para poder ver tu estado de cuenta. Desde tu cuenta bancaria, identifica el código de pago electrónico en tu factura y pagá ingresando a la web de tu banco. También podés adherir los servicios de la cooperativa al resumen de tu tarjeta Platino. Para mayor información, debes dirigirte personalmente a la entidad. Podés instalar la aplicación de Mercado Pago y pagar la factura de la cooperativa, tan solo escaneando el código de barra de la factura. O podés también pagar tus facturas en forma presencial en la Cooperativa de Promoción y Desarrollo, Supermercado Luconi, Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express. Hablamos de movimiento, hablamos también de esa búsqueda espiritual que muchas veces tiene que ver con algunas prácticas que si bien no son de Occidente, se han ido implementando y mucho. Hablamos de yoga, de reiki, de eneagrama y de tantas prácticas que se van difundiendo también en Río Tercero. Nos llegamos hasta Namasté, este espacio en donde Natalia Bulacio y otras personas brindan diversas actividades en las que se pueden sumar. Acá en Namasté Luz y Amor es un salón de actividades múltiples, podemos decirlo. Todo lo referido a lo holístico, a lo espiritual. Estamos trabajando con clases de yoga, ¿sí? Clases de qigong, que es todo lo que es medicina china. Y hay una profe que viene a dar clases de baile, porque también consideramos que el baile, moverse, la gimnasia, también es parte del cuerpo y podemos trabajarlo también en este salón bien, bien cómodos. Bueno, ¿qué aporta el yoga a la persona, a todos los que lo van practicando, los que no lo conocen también? Bueno, yoga, para nosotros acá siempre fue una filosofía de vida, ¿sí? El yoga es parte de nuestra vida, tanto para pararnos, respirar, movernos, ¿sí? No es solo la elongación con el cuerpo, sino que se trata de trabajar la unión del cuerpo, la mente y el alma, ¿sí? Armar posturas, ¿sí? Pero desde una integración. Siempre decimos que es la integración del ser, ¿sí? No es solo decir, bueno, me duele y armo una postura o me sale, no me sale, sino trabajar desde la energía, ¿sí? Trabajar desde la respiración, trabajar desde la conciencia del cuerpo, ¿sí? Las clases nuestras están basadas en esto, la conciencia del cuerpo puesta en el yoga. Nati, bueno, este espacio que se va reinventando y que también, bueno, tiene muchas cuestiones nuevas, ¿no? La posibilidad también de algunos productos que se usan y que uno se los puede llevar si quiere, comprar. Sí, bueno, también tenemos toda esa línea de... Esto surgió porque, bueno, yo acá uso mucho los productos de aroma, sí, hacemos bastante aromaterapia. Y bueno, en un momento surgió la necesidad, bueno, de traerlos y la gente misma que viene acá se quiere llevar el aromita que sintió en la clase. Entonces, bueno, me pide el saumerio, el áurico, bueno, ahí tengo algunas cositas para ofrecer. Así que bueno, sí, sí, se consiguen cosas lindas. O sea, te llevas todo, te llevas el trabajo con el cuerpo, te llevas para aromatizar tu casa. La verdad que siempre hacemos un combo bastante completo para que, bueno, todo el que viene se sienta cómodo, ¿no? Y surge siempre la necesidad de esto de, ay, me gustó ese olorcito que pusiste, ¿por qué no me lo das? Así que bueno, ahí se llevan los combos de aromas también, sí. Nati, ¿hay variedad de horarios? ¿Hay una, bueno, distintos horarios en donde la gente puede concurrir? Sí, tenemos clases de yoga, yo estoy dando 4 turnos, que es de lunes a jueves. Tenemos a la mañana, martes y jueves, 9:30. A la siesta, lunes y miércoles, 2:00 p.m. Después tenemos otro turno a las 6:00 p.m. Y ahora en agosto volvemos a trabajar de noche, ¿sí? Porque bueno, han parado un poquito las restricciones. Así que abrimos el turno de las 20:30. Siempre las clases de yoga son de 1 hora y media, porque hacemos 1 hora bien de yoga y 1/2 hora de meditación, ¿sí? Acá siempre consideramos que la meditación es fundamental y es como que ahí cuando bajan todos los beneficios de las posturas de yoga, ¿sí? Entonces podemos hacer una clase súper intensa o una clase más tranqui, pero si falta la meditación, que son relajaciones muy profundas,
es como que el beneficio que bajó al cuerpo queda ahí como medio perdido, ¿sí? Entonces le damos mucho hincapié también a esa media hora de meditación, ¿sí? Y ahora en agosto también arrancamos un ciclo nuevo de meditación sola, ¿sí? Que va a ser los miércoles a las 20 horas, así que si alguien tiene ganas de sumarse a tener la meditación, incorporarla a su vida como, como una forma de vivir, ¿sí? Bueno, me hablan por ahí por las redes sociales y los podemos contactar. Bien, Nati, bueno, eso, ¿cómo hace la gente para contactarse? ¿Dónde ubica el lugar y por dónde se puede comunicar con vos? Bien, bueno, ahora se usan mucho las redes sociales, así que estamos a full con eso. Tenemos el Instagram de Namasté Luz y Amor, tenemos Facebook, también como Namasté Luz y Amor, sino en mis redes personales como Natalia Bulacio, y si no, bueno, mi celular, que es como el que está abierto para todo, que es 1569-8547. Muy bien, y hablando de yoga, meditación, a mí me agarró un sueño, ya está, sí, de la hora. Terminamos la jornada laboral, por eso hay gente que se duerme en esas meditaciones que hablan a ti, es como que te relaja tanto que, bueno, ya empezás a dormir, digamos. Sí. Cuando te empiezan a hablar de nuevo, así, no, ay, ¿qué pasó? Un ratito más. Claro, un ratito más, sí, con las velitas, de saumerio, música. Qué hermoso ambiente. Y, bueno, y así. Bueno, Sole, tenemos temperaturas muy bajas para los días que vienen, ya sabemos, estamos en una alerta de bajas temperaturas con todo lo que esto trae como consecuencia, estar preparados, estar alertados, algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, la cuestión sanitaria también. Y bueno, lo vamos notificando día por día, o sea, no hay que mirar, no queremos mirarlo, pero es así, temperaturas bajo cero y muy bajas en el Ciudad de Río Tercero también en los días que vienen. Todavía no nos podemos asomar al fin de, por suerte, porque si no nos vamos a deprimir, así que mejor meditación. Mejor hasta ahí, hasta ahí. Meditación. Meditación, ahí estamos. Está bueno. Bueno, así se presenta el tiempo, nos vamos despidiendo entonces de la edición de hoy de Local Noticias y tenemos linda música, por lo menos elegida, en punta, como decían los viejos lista, operadores lista, de radio, lista. Está así en punta. Está en punta, ya está. Bien. Lista. Escuchamos hasta la raíz este tema de Natalia Lafourcade, pero que lo grabaron muchos artistas en esta propuesta de Playing for Change, este proyecto mundial tan lindo, así que vamos a escuchar voces conocidas, otras desconocidas, pero todas preciosas. Y un tema que fue, bueno, muy importante en su momento cuando salió hace 10 meses porque está dedicado a todos los desaparecidos de toda índole en toda Latinoamérica. Cada una de sus luchas. Hermoso tema, me muy encanta, Sole, me encanta. Muy bonito. Vamos, gracias, entonces. Hasta mañana. Hasta mañana. Aquí sigues dentro, yo te llevo adentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Yo te llevo adentro hasta la raíz. Y por más que crezcas, vas a estar aquí.